Soy Edu, soy ingeniero y me encanta lo que hago. ¿Qué pasa cuando te abren una puerta? ¿Qué pasa cuando te abren una puerta? ¿Qué pasa cuando te abren la puerta de una empresa que está creciendo? Fue eso lo que me pasó a mí. Me abrieron la puerta, me invitaron a pasar. Obviamente uno agradece la invitación. Le encanta que lo inviten y está curioso de lo que hay detrás. Y a mí lo que hay detrás me encantó. Porque soy más o menos como esta chica de una historia que descubrió detrás de una puerta un mundo nuevo. Lleno de cosas para explorar. Un cambio de mentalidad, de que podía suceder algo totalmente diferente. Y además de eso, en ese mundo nuevo, un lienzo en blanco, gracias a Norberto, a Pichón y a Nico, para tomar Edu, colaborar, hacer lo que quieras, compartir con nosotros, experimentar, probemos cosas nuevas, equivoquémonos. Así que nos pusimos a pensar y a dibujar nuevos caminos para poder recorrer juntos. A pensar en serio, todos. Y en ese recorrer caminos, uno piensa que solo es exitoso cuando llega a la cumbre. Pero en realidad, perdón, lo que hay que disfrutar es el caminar, juntos, en el equipo. Porque si no te perdés este hermoso paisaje. Ahora vamos a ver un poquito y compartirles con ustedes qué hicimos este año, que todavía no terminó, falta un mes largo para nosotros, y realmente es como esa nena que entraba al armario de Narnia y como que el tiempo pasaba de otra forma, porque realmente hicimos un montón de cosas. Algunos habrán tenido la oportunidad de pasar por las inmobiliarias del futuro, un stand que está allá en el rincón, y ver cómo las computadoras, a partir de una planilla vacía, se ocupan de analizar cosas que nosotros podríamos hacer a mano, pero nos llevaría mucho tiempo. Y en cuestión de minutos, obtener, gracias a esa computadora, bien programada, con mucha cabeza, los mejores resultados, como se ve acá, de qué podemos construir en distintos lotes de la ciudad y ver dónde mi inversión es la mejor. Entonces, este año hemos incrementado notablemente nuestro conocimiento, por suerte, pero con mucho trabajo, en todo lo que es programación visual, que es algo bastante técnico, quizás no viene el caso ahora, pero que ya lo desarrollamos de una forma excelente y los invitamos a que nos desafíen para poder utilizar estas tecnologías y optimizar quizá lo que ustedes hagan. Por otro lado, en esta Torre Boreal, aprendimos y mejoramos a dividir nuestro trabajo y aprender a utilizar el mejor talento de cada una de las personas del equipo, permitiendo con esto de construir antes de construir, esto de Building Information Modeling, a que los expertos en distintas áreas puedan cada uno participar a la vez del mismo proceso de construcción. Entonces, eso que se veía pintado de colores eran distintos sectores de un modelo real y luego se volvieron a pintar de otros colores porque eran los distintos usuarios simultáneos de lo que estábamos construyendo virtualmente. Todo eso lo hemos desarrollado también este año y hemos dado un gran avance. ¿Por qué? Porque además nos gusta mucho trabajar en equipo. En equipo es mejor. En equipo podés llegar más lejos, más alto, ¿sí? Y disfrutar de ese horizonte, de ese paisaje acompañado, compartiendo alegrías. Los invitamos a ver cada una de las fotos que nuestros fotógrafos indoors de edilicia sacaron y publicaron en los paneles que están en el ingreso, por las dudas que se lo hayan pasado por alto. Además, usamos tecnologías de drones, que ustedes estarán acostumbrados a ver
para juegos, pero también nosotros los pudimos utilizar en la misma Torre Boreal para poder ver antes de que la torre llegue a su altura real cómo iba a ser la visualización de la ciudad, como se ve, de distintos pisos, para que esos futuros clientes o habitantes de esos departamentos nos crean. Una vez que está construido el edificio, uno puede chequear realmente, como acá, que pasó a ser la visualización, pero ahora desde un celular, como la persona que habita ese living, esa cocina, que va a tener esa hermosa vista del Paraná, porque Alberdi se levantó para ver al río con la Torre Boreal. Otro de los proyectos es uno en Fisherton, donde tenemos que hacer unos condominios. Entonces, ¿para qué podemos usar el dron en esos casos? Bueno, la tecnología del dron, para ver detalles, se podría utilizar de forma aérea para explorar todo el sitio de trabajo. Inclusive esto sería mejor en obras cada vez más grandes, donde vale la pena ver qué está pasando en cada momento, en cada lugar, y cómo está siendo desarrollada, en este caso, esa estructura de viguetas con ladrillos de telucor. Entonces, ese dron complementa todo esto de construir antes de construir y ese modelo virtual que nosotros realizamos. Eso se puede completar, gracias a los drones, sacando esas fotos aéreas que de otra forma sería imposible, salvo que tengan ganas de contratar un avión, y analizar diversos sectores y chequear. Acá les puse un ejemplo bastante entendible, pero se pueden hacer cosas mucho más avanzadas para realmente decidir sobre la logística del lugar. Uno podría, como acá, también sacar un montón de fotos desde perspectivas imposibles. Eso es bastante habitual y para eso estamos diciendo que se utilizan los drones, inclusive para revisar los techos. Pero ¿qué pasa si usamos la información de la computadora para que con esas fotos cree un modelo tridimensional y ahora yo me pueda ubicar mejor, inclusive modificarlo, ¿sí? Visualizándolo de distintas formas y pudiendo poner a los expertos en diseño a que trabajen con eso desde su oficina y no tengan que estar ahí en la obra todo el tiempo. Pueden vivir y caminar ese modelo, como también habrán visto en varios de nuestros stands esta noche. Y ahora tengo una super tecnología para mostrarles. Increíble. ¿Están preparados? No escucho el sí. Estoy preparado. Ah, más o menos. Bien, esta es la super tecnología y estamos orgullosos de esta tecnología. Lamentablemente relacionamos solo tecnología con informática o cuestiones virtuales, digitales, drones, escáneres, distanciómetros, celulares, smartphones. La tecnología es eso. Pero en realidad, la tecnología es el complemento entre la técnica y la ciencia, entre el saber hacer y el conocimiento profundo, de la teoría. Y eso lo valoramos un montón, porque gracias a esos post-it, mucha gente, muy, pero muy importante, porque el operador de esta tecnología, ese brazo, esa persona, es lo que más valoramos, puede desarrollar sus actividades de la mejor forma. Hay que aprovechar este tipo de tecnologías que simplemente son utilizar cosas comunes y ordenar procesos. Hay una nueva corriente, una nueva filosofía que se está inclinando hacia la construcción, que actualmente es un arte y tiene que ser una industria de una vez por todas, para mejorar todos esos procesos. Esa filosofía se llama Lean Construction y tiene una herramienta en particular que se llama Last Plan, que en castellano sería último planificador. Y mucho tiempo, en muchos cursos, descargaba esta foto de internet para mostrarle a los alumnos esta es la forma de planificar en el futuro. Pero hoy, orgulloso, todo el equipo de Edilicia, podemos decir que tenemos nuestra propia cajita para llevar adelante esta metodología de planificación y tenemos absolutamente todas las obras con este tipo de planificación que se lleva adelante semana tras semana con reuniones muy interesantes donde realmente el último planificador
es el protagonista. Y el último planificador es el obrero, es el maquinista, es el plomero, es el electricista. No ese que tiene el título de jefe de obra o superintendente del desarrollo constructivo. El último planificador son esas personas súper importantes a las que con un post-it le dimos un poder increíble de decidir para dónde va la obra en construcción. Entonces, mi misión en estos primeros minutos era contarles y transmitirles a ustedes quién era Edilicia, porque es un grupo de personas. Y la mejor forma que se me ocurrió era transmitirles con lo que hacemos, porque somos conscientes de que somos consistentes y transparentes, demostrarles por qué lo hacemos, con lo que hacemos y cómo lo hacemos, quiénes somos. Esta metodología de trabajo, Last Planner, involucra a la persona que está parada ahí, que es el cliente, al que está en el fondo, que son los electricistas, a la que está escribiendo, que es la sobrestante de hormigón, a todos. Le da protagonismo a todos. Creemos que con esto el trabajo de cada uno se valora más. Ahí hay otros obreros, capataces, expertos de oficina con expertos de obra. Y en reuniones masivas, acercando ahora sí tecnología más avanzada como un monitor táctil, también involucrar a todos desde el principio. Para los que estén más interesados sobre esto, pueden pasar por el stand de obra a dieta, porque esto de Lean Construction es la construcción magra, sin grasa, y bueno, y a ver si adelgazamos unos kilitos en cuestiones de planificación, dándole valor a todas estas personas que muchas veces dejamos de lado. Ahora pasamos a algo interesante, y vamos a ver si podemos hacer algunas prácticas acá en vivo. El mundo hoy en día está lleno de información. Nico va a retomar un poco este tema. Estamos como en un túnel lleno de información. Estamos hundidos de información. La cuestión es poder aprovecharla. Hay que ser ingeniosos con estas tecnologías. Alguien habrá conseguido un descuento del cine que está acá al lado, Showcase, ¿sí? Para pagar un poquito menos o llevar un amigo, una novia, lo que sea necesario. Y ahí lo que ustedes estaban usando era un código QR. Bueno, acá lo interesante va a ser cómo podemos utilizar el QR en la construcción. Entonces vamos a pasar a ver si podemos ejemplificarlo de alguna forma bastante sencilla. Entonces tengo mi código QR y con mi celular, a ver si lo puedo captar, ahí está. Entonces, puedo hacer que la construcción se meta en ese túnel de información que abunda y empezar a aprovecharla, por ejemplo, para definir, pegando un QR, no así de grande, un poquito más chiquitito en algún sector de acá del Salón Independencia, y determinar de qué está compuesto. De nuevo, un ejemplo sencillo. Pero podría tener hojas y hojas de documentación técnica, solo escaneando un QR. Esto es lo que se puede llevar a la obra. Como les decía, todo esto se puede llevar a la obra y agregar un montón de información valiosa. Y hoy cualquier obrero tiene un smartphone y también lo puede aprovechar. Para eso que se acordaba de memoria o tenía que ir a buscar el plano que se olvidó, ¡tac! Y lo veo enseguida. Entonces, saber aprovechar esto. Esto de escanear cosas también se llama a veces realidad aumentada, que los que participaron del stand Obras sin Papel lo habrán visto y habrán practicado con eso. Bueno, al principio yo le digo la verdad, para mí era inútil, no servía para nada porque me mostraban escaneando modelos obras enteras, grandes, y yo digo, pero se ve mejor con los super lentes, eso que también puedo usar y experimentarlo ahí, o con el Oculus que puedo jugar adentro, como los jueguitos. Pero ahora le dimos la vuelta y encontramos algunas utilidades que también les quiero mostrar. Pasamos a la de. Este es más difícil, vamos a ver si sale. Entonces, yo tengo un plano, ¿lo están viendo?
Ahí está. Tengo un plano. Y si me acerco, me detecta un detalle y me dice, bueno, tu detalle en realidad es todo esto. ¿Sí? Vamos a agrandarlo y a mirarlo desde otros puntos. Algo que por ahí es incomprensible en una planta, en papel, empieza a tener sentido y lo puedo ver mucho más claro. ¿Sí? Entonces, mi capataz, el obrero, el plomero, el gasista en este caso, puede comprender mejor lo que antes miraba solamente de arriba y sin marearse buscando planos, simplemente escaneando una figura. Una vez que entendió su ubicación, puede jugar libremente de nuevo con ese modelo y ver cada detalle. Bueno, gracias Martín. Eso sí me pareció una utilidad un poco más interesante que ver solamente esos volúmenes gigantes. Y un amigo que me hubiese gustado tener decía que la lógica te llevará de un punto a otro, de A a B. Pero en cambio la imaginación me puede teletransportar a cualquier lado, puedo crear cualquier mundo, como esa puerta que abría Lucy que les mostré al principio. Y eso es lo que tratamos de hacer en Edilicia. Y soy un afortunado de tener a un montón de locos a mi alrededor en esta empresa que constituimos. Ahora bien, nos consideramos y confiamos por lo que nos dicen y por lo que por ahí transmitimos y los otros no nos entienden, que nos hemos subido a un tren. El tren de los pioneros en esta región, en este país, de estas metodologías de trabajo, de construir antes de construir, de la construcción magra, esbelta, que le da protagonismo a los obreros. Y claro, está todo bien si me pude subir al tren, pero ¿qué pasa si me lo perdí? A veces pasa esto. Pero no importa, pueden venir más trenes. Y en Edilicia queremos que se suban a esos trenes todos los profesionales, porque necesitamos que se responsabilicen de sus talentos, de sus poderes, de sus superpoderes, que se hagan cargo de todas esas cualidades que ustedes tienen y cambiemos este planeta, aportando un granito de arena. Nosotros, a los de nuestra profesión, creemos que por habernos subido al primer tren, lo vamos a saber guiar. Nos hacemos responsables de que tomen el mejor camino. Inclusive, si era uno solo el tren, nos pondremos en marcha para construir uno nuevo y que ustedes se lo puedan tomar. Esa es nuestra filosofía de trabajo. Compartir, regalar lo que aprendemos. ¿Por qué? Porque viajando disfrutamos y queremos que todos sientan esas cosas que nosotros sentimos y disfrutamos. Estas oportunidades necesitan de algo más, necesitan de educación. La educación es importante para que cualquier oportunidad que aparezca sea realmente oportuna y la pueda aprovechar. Estos pescadores de una tribu en particular, saltando desde su bote, pescan. Y hay muchas cosas que convergen en ese momento. La práctica, la educación, alguien que le enseñó, quizá el abuelo, quizá el padre, horas de errarle. Todo eso es necesario, que alguien te eduque. Bueno, Edilicia quiere educar. Que alguien dé su tiempo para que vos practiques. Bueno, nosotros en Edilicia queremos practicar con vos. Por eso damos los cursos que damos, por eso nos unimos a Fundación Libertad y volvimos a desarrollar BIMización 1 para entrar al mundo BIM. Pero como estamos medio locos, lo volvimos a crear. Y lo creamos con casos de estudio reales, porque confiamos que es la mejor forma de enseñar y transmitir todo el contenido y todos los errores que cometimos para que ustedes no lo cometan. Y también diseñamos un nuevo nivel, el BIMización 2. Y los resultados fueron buenos, porque los comentarios al terminar eran ¿cuándo viene el 3?
Así que eso nos motiva y van a seguir escuchando de nosotros con toda nuestra área de educación a la que le dedicamos mucho tiempo, muchos recursos. Porque creemos que lo que nos enseñaron en jardín sobre compartir realmente vale la pena. Y porque vale la pena, queremos compartir con muchos más. Por lo tanto, hemos decidido lanzar, a partir de enero del 2017, algo masivo, compartir todo ese conocimiento de forma masiva. Así que en diciembre va a haber una versión beta, pero en enero ya va a ser oficial. Va a existir el Edilicia Codex para que todos los profesionales de la ciudad y del país puedan ingresar y de ahí derivarlos a un montón de lugares donde van a poder seguir aprendiendo. Y ahí chupar contenido, chupar experiencia, compartir. Así que aprovechamos este evento para hacer el lanzamiento del Edilicia Codex y regalar mucho de lo que sabemos, mucho de lo que tenemos. No solo eso, sino que en 2017 también se viene School of Life, porque trabajamos codo a codo con el desafío, y este año fue el prototipo y ya la primera experiencia, para enseñar no solo de lo que técnicamente sabemos, sino colaborar en lo que humanamente creo que nos hace ricos, millonarios en Edilicia, que son nuestras actitudes de liderazgo, solidaridad, humildad, saber compartir. Por eso, esta escuela de vida, que va a ser lanzada por el desafío, va a estar auspiciada y con mucha colaboración de todos los profesionales de Edilicia. No tengo más para decirles, los dejo con una cosita que se viene. La leyenda de que allá por fines de 1800, cuando se hizo masiva la electricidad, hubo un paro de los fabricantes de velas. Y esta es una de las cosas por las cuales estamos, quizá nos deberíamos preocupar de la tecnología. Pero en realidad nos preocupa otra, esta, que es que dicen que la tecnología nos está aislando, que todo el mundo está bastante tonto con su celular o con su PC y que se aísla, que está fuera de sus vínculos, que está en un frasco y que hace cualquier cosa por seguir en esa tendencia. Creo que esto es una excusa, es que en realidad la tecnología viene a ser algo que hoy en día tenemos a mano y que es la mejor excusa para aislarnos. El problema lo tenemos de otro lado. Hoy tenemos una pequeña herramienta de la cual nos saca del lugar donde queremos estar mucho más fácil, pero hubo otras herramientas, como pueden ver en las imágenes, que nos han sacado anteriormente. Pero para mí el verdadero problema que tenemos hoy en día con la tecnología es este. Se lo llama infobesidad.
y lo voy a graficar de esta manera. Hoy en día tenemos el problema de que tenemos un montón de información y no sabemos cuál usar. Todo lo que nosotros contamos y hacemos acá está en internet, está a la mano de cualquiera, y sin embargo no lo adaptamos, no lo sabemos. ¿Qué es lo que pasa con esta maraña de información que nos está llenando la cabeza? Ahora, relacionémoslo con la construcción y cómo tenemos que administrar esa información en la construcción. La pregunta sería, ¿realmente tenemos que ponerle tecnología a la construcción? ¿Es necesario? ¿Es necesario? Las cosas las venimos haciendo bastante bien, ¿o no? Bueno, una vez un arquitecto muy famoso me dijo a mí, yo, pibe, mirá, no necesito tecnología. Yo por la obra la tengo acá. A mí no me hace falta la tecnología. Bueno, yo quería experimentar con ustedes en vivo para ver que realmente la cabeza a veces nos falla. No podemos confiar en nuestra propia cabeza. Les voy a poner algunas imágenes de gente que ustedes quizás conozcan, pero con una pequeña diferencia. Las imágenes las voy a poner giradas y ustedes me tienen que decir quién es esa persona. Bien, primera persona, ¿quién es? Bien, pegaron la primera. Vamos a la segunda. Segunda persona. Se va a ir complicando, ¿no? Se va a ir complicando. Edu. Bien, tenemos un problema acá. Fíjense lo que pasa con Edu. Claro, lo que pasa es que el cerebro a veces es vago y busca cosas que ya conoce. Entonces nosotros, cuando vimos la foto de Edu, vimos su boca normal y sus ojos normal, cuando en realidad, ahí lo pueden ver, estaban girados. Esa es la forma que nos engaña el cerebro. Pero vamos un poco más, esto dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la construcción? Bueno, vamos a jugar a ser inspectores de obra. Ayúdenme, yo les voy a mostrar una foto de una obra nuestra. Voy a ir pasando las fotos y ustedes me tienen que decir qué diferencias ven. ¿Bien? Bueno, ayúdenme. Otra foto. Otra foto. Otra foto. Otra. Otra foto. Bien. Feriado, dijeron por ahí. Bien. ¿Qué vieron? Algunos cascos. Bien. Bueno, pasaron 8 o 9 cosas importantes en esta obra. Lo que pasa es que si yo las muestro de esta manera, como nuestro cerebro, ahí, esa es la primera foto, si yo voy pasando así, ustedes van a ir viendo todo lo que fue pasando en esa obra. Pero si lo quieren más claro todavía, porque por ahí no se dieron cuenta de todo, hay algunas cositas que están atrás, vamos a verlo de esta manera. Así y así. Así y así. Cambiaron cosas de color, desaparecieron. Bueno, todo esto es lo que nuestro cerebro no está acostumbrado. Ustedes lo vieron recién cuando las cosas desaparecían, porque su cerebro no está acostumbrado a que desaparezcan las cosas. Bueno, todo esto es lo que puede llegar a pasar en una obra que no nos damos cuenta. Y esto fue un solo día. Imagínense en 2 años de obra toda la cantidad de cosas que pasan que no nos damos cuenta. Y sumado otra cosa más. Si tengo que tener una obra entera en la cabeza, le voy a mostrar una estadística. Del año 1900 a una proyección al 2020, nosotros en el 1900 con 3 personas hacíamos una obra. Arquitecto, constructor y cliente, y con eso se hacía la obra. Aunque sean 3 empresas. Bien. Hoy en día hay 42 empresas en el medio. Sumémosle ahí abogados, contadores, administradores, inspectores, compañías. Todo lo que hay alrededor de una obra son 42, a veces, personas en promedio. Ahora, nosotros con 10 planos, más o menos grande como alguno que ven tirado por ahí en el piso en los stands, en el año 1900 hacíamos una obra. Bien, a mediados de 1950 pasaron a ser 40, hoy en día hay 300 documentos dando vuelta para que esa obra se ejecute.
Sumado a otra cuestión, nos manejábamos con un solo reglamento. Hoy en día, entre sustentabilidad, reglamentos de cálculo y un montón de cuestiones, hay 16 reglamentos alrededor de una obra. Lo sepamos o no, pero existen 16 reglas, sean código urbano, reglamento de edificación, que están alrededor de esta obra. Y recuerden cómo empezamos recién la hipótesis, las tenemos que tener todas acá. Ni hablemos si tenemos más de una obra, ¿no? Pero vamos a la parte de la confianza. ¿Cuánta confianza inspiramos nosotros, los arquitectos, ingenieros, constructores? ¿Ustedes se imaginan ir a comprar un auto y cuando compran ese auto le dicen al vendedor, bueno, una sola cosa, te voy a mandar un ingeniero mecánico a la planta que voy a revisar todo tu proceso de mi auto para ver si exactamente lo haces como yo quiero? No, eso no existe. Bueno, en la construcción hacemos eso. Tenemos que contratar una figura de un profesional de mi lado para que el constructor que me dijo que me iba a hacer la casa realmente haga lo que me dijo que iba a hacer. Muy loco, ¿no? Esa es la confianza que inspiramos. Inclusive, por eso tenemos que ir poniendo en el medio de todas estas cuestiones que hacemos, tenemos que ir poniendo árbitros entre todos los entes que van apareciendo. Sumado a que cuando somos empresa constructora, estamos acostumbrados a que nuestros perfiles de jefe de obra sean estos. Nosotros tenemos que poner un espartano ahí adentro porque sabemos que va a sufrir, va a sangrar y si es ahora, mientras más compleja, peor. Eso no habla muy bien de nosotros. E inclusive algo peor. Dicen que los promedios ahogan a los enanos. Y nosotros en la construcción somos los reyes del promedio. Hablamos del precio por metro cuadrado. El precio por metro cuadrado, del cual, si ustedes tienen un cuadrado de 4x4 o tienen un rectángulo de 8x2, eso tiene los mismos metros cuadrados. Y sin embargo, en el perímetro tenemos 16 y 20. Ahí imagínense que en el perímetro tenemos la pintura, los revoques, los zócalos, un montón de cosas que van en los costos, pero para nosotros el metro cuadrado vale lo mismo. Ya de por sí simplificamos mal. Entonces después nadie confía en nosotros por esas simplificaciones que hacemos. Es por eso que yo creo que habría que empezar eliminando todas estas cuestiones y sumar algo más. Dicen que si no estás en la mesa, estás en el menú. Eso lo dijo el arquitecto Gil Peñalosa, me gustó mucho, porque nosotros estamos en la mesa de un montón de estas organizaciones, e inclusive fundamos algunas de ellas, principalmente últimamente el BIM Forum, que es la organización que va a tratar de regular los estándares de estas nuevas tecnologías cuando realmente nos decidamos a aplicarlas. Pero algo que está bueno de estar en estas organizaciones no es ir a las organizaciones, sentarse y hablar. A mí me gusta ir porque los argentinos tenemos esta cuestión de que tenemos que dejar de hacer cursos de oratoria y deberíamos empezar a anotarnos en cursos de escuchatoria. Porque vamos, hablamos nosotros, no escuchamos nada, no cambiamos nada, hacemos siempre lo mismo y así nos va como nos va. Entonces, yo creo que este sería un cambio, empezar a participar, estar en la mesa para no estar después en el menú, porque en el momento en que alguien me diga esto es obligatorio, yo voy a estar totalmente afuera, pero además, estar escuchando y ver qué es lo que se viene y participar y estar juntos. Esa es una de las cosas por la cual estamos hoy todos juntos acá y nosotros organizamos esto. Algunos los conocemos, otros los queremos conocer. Pero realmente es la forma en que creemos que vamos a salir adelante porque nos conviene a todos. Nosotros no vamos a adoptar una tecnología, vamos a salir solos para adelante. Necesitamos a todos ustedes para que vayamos todos juntos. Y hay una frase que está muy buena, la dijo Michael Jordan, dice que el talento gana partidos, pero el trabajo del equipo y la inteligencia gana campeonatos. Yo estoy cansado de ganar partidos, quiero ganar campeonatos. Y ahí es donde los necesito a ustedes. Es por eso que todos estamos de alguna manera relacionados a esto y por eso los invitamos acá, para que ganemos campeonatos todos juntos. Es muy común pensar en que necesitamos un superhéroe.
que necesitamos a alguien que venga y nos diga cuál es el programa nuevo. Che, Nico, ¿qué hay que usar para hacer mejor los edificios? ¿Qué sé yo? No sé. Y hoy en día es peor todavía, hay un montón de cosas. No hay más superhéroes, no, nadie se salva solo. A mí hace poco me dieron un premio de los 10 jóvenes sobresalientes de la provincia de Santa Fe, y ya haya alguien de JCI acá, quiero hacer una confesión. Voy a devolver el premio, fue un fraude. Después de salir en los diarios, nota del Senado de la Nación, en televisión y todo, quiero admitir que tengo que devolver el premio, porque en realidad nos tendrían que haber dado el premio a los equipos sobresalientes. Yo no hubiese hecho todo lo que hicimos si yo no hubiese tenido un equipo como el que tuve. Solo no hubiese podido hacer ni el 1%. Entonces, hay que empezar a pensar en que si ustedes tienen una planilla de Excel que creen que es la mejor, olvídense, compártanla. Hoy la información ya está. Y seguramente si buscás bien en Google hay algo mejor de lo que tenés vos. Se terminó el hecho de guardarse las cosas o creer de que hay un know-how que lo puedo tener escondido. Es por eso que quiero hablar de inteligencia colectiva. ¿Qué es inteligencia colectiva? De nuevo, es pensar que no tengo que esperar al nuevo Steve Jobs, que recién estaba llorando por ahí, y que en realidad tengo que ponerme a pensar quién va a diseñar el mundo del mañana. ¿El mundo del mañana lo va a diseñar una persona? Ya dijimos que no, basta de repetirlo. ¿Lo va a diseñar un científico? No. Bueno, lo va a diseñar un grupo de científicos, ahí les cierra un poco más, ¿no? Un grupo de científicos, no. Poco. ¿Quién lo va a diseñar? Los 7.500 millones de habitantes del planeta. Muy filosófico, ¿eh? No cierra mucho. Bueno, si se lo cuento así, ¿quién se hubiese imaginado de la Real Academia Española o de la Enciclopedia Británica que Wikipedia abrió una página y dijo: esta es la enciclopedia libre y abierta, hagan lo que quieran? ¿Quién se hubiese imaginado que hoy sería la referencia? Se venden mal los grandes tomos. Todo consulta en Wikipedia y es absolutamente válido. ¿Por qué? Porque lo están validando 7.500 millones de personas. Sumado a esto, existe Duolingo. Para quien no lo conozca, Duolingo es una plataforma que nació para traducir Internet. Porque había conocimiento que estaba en un determinado idioma y había que llevarlo a otro. Dijeron, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un millón de traductores? No, que traduzca la gente. ¿Cómo? Y demos cursos gratis de idioma. Y a quien va aprendiendo, lo que está haciendo es haciendo traducciones, quizá de Wikipedia, para otro idioma. Eso es inteligencia colectiva. Inclusive estamos todos laburando para un fin y ni siquiera nos estamos dando cuenta. Y no nos pagan por eso. Pero estamos evolucionando muchísimo. Quizás el día de mañana empiecen a nacer la gente que realmente entienda este concepto y lo haga. Yo levanto la mano, soy el primero que lo digo para autoconvencerme, porque cuesta un montón no cerrarse en la idea del no compartir o el de tener miedo a la información. Cuesta un montón. Quizá el día de mañana sí, estos superhéroes tengan el hábito de hacerlo y de alguna manera sea muchísimo más fácil. Bueno, nosotros tenemos que hacer una especie de mea culpa y tratar de hacerlo un poquito más, porque necesitamos cambiar, y lo peor es que los cambios son tan rápidos que si no lo hacemos con una urgencia, lo que termina pasando es que bajamos en el ranking muy rápidamente. Entonces tenemos que abrir la cabeza en eso. Quiero terminar la charla con sacando una selfie. Vieron que está de moda así sacarse la selfie con gente. Pero bueno, esta selfie es un poco antigua, pero les quiero mostrar una selfie de ustedes, que fue el experimento que hicimos al principio. Quiero mostrarles una tecnología, que es el bichito que están viendo ahí, que ya se viene, que es una tecnología que lo que ven ahí, que se parece a una foto, fíjense cómo. Yo puedo llegar a, en realidad ustedes son una nube de puntos, yo puedo llegar a medirle la nariz a cualquiera de ustedes con una precisión increíble
desde ahí. Fíjense cómo eso se ve a nivel, es un modelo 3D de ustedes que hicimos en 2 minutos. Imagínense que nosotros colgábamos gente de allá arriba para que vaya a medir ese espacio y se han caído y se han matado. Bueno, hoy en día tenemos este tipo de herramientas para usar. Y todo esto se combina muy bien con todas estas nuevas tecnologías que queremos aplicar. Entonces era un poco mostrarle que estas son las nuevas selfies, que la tecnología ya está, que falta un poco de abrir la cabeza, de soltar un poco y darnos cuenta de que le podemos agregar un montón de valor desde nuestra profesión, porque las herramientas por sí solas no generan nada, no mejoran nada, pero con un profesional detrás pueden hacer un montón. Muchas gracias.